Bienvenidos una vez más al canal. Este es la segunda parte del podcast número 13, 14, no me acuerdo, que es de compras. El otro video quedó un poquito largo, solamente mostrando prendas en tejido y corte y confección. Lo hubiera incluido, pero me ha pasado que YouTube ha durado 3 días subiendo un video de 10 minutos. De 6, así que si era 10 vlog más 10, apenas estaba subiendo el video del vlog más 6 y por eso iba súper atrasada con los vlog más. Bueno, no sé si lo mostré o no este libro en tiempo anterior. Es un libro que compré por Amazon hace 2 años. De hacer suéteres top down. No lo muestro porque he visto que a chicas con revistas de Ponte en Cruz o libros de tejido, biblias de tejido. Me pegué la quemada del libro. Han mostrado y se nos han partido a la mitad o nos han bloqueado. Pero miren. Miren qué lindo. Pero no recordaba si lo había mostrado. Me voy a estar moviendo y por partes dando la vuelta, ya que la mayoría de las compras están atrás. Bueno, voy a comenzar con unos obsequios que me dieron el Navidad. Como no pude grabar diciembre, no los mostré. Me voy a estar tocando mucho la cara, creo, porque ya es tarde y soy súper alérgica al frío. Ya saben que soy de las personas que si tienen que comprar un ganchillo o una aguja de tal milímetro y es por internet, prefiero comprar el set. Y esto pasa con costura también. Así que como regalo de Navidad pedí este. Es un set para hacer vivos. Por ejemplo, toma el vivo, es lo mismo de la manga verde del video anterior, que les dije que me faltaba unir. Tomas la hebra de hilo, lo pasas por acá, o sea, va a salir acá, y esto que tiene acá arriba lo va a tener así, es para prensar la tela, que no se mueva. Y el que va saliendo acá, que va con, o sea, la tela va a salir así. ¿Cómo me explico? Acá. Tú metes el trocito de tela así, recto, pero va a salir así. Así que cuando va saliendo por la punta, digamos que es esta, con la plancha, tú le vas a ir dando forma. No sé si han visto ya los vivos que lo compran en la pasamanería. Entonces, este vivo quedaría así y tú lo agarras y lo colocas así. Para que se haga una idea, más o menos, así viene. Con el cúter tú lo cortas, entra por acá y sale así. Trae 4 estilos. No sé qué tamaño son. El azul es de 25 milímetros. El rojo es de 18. El amarillo es de 12. Y el verde es de 6. Y creo que hay uno de 4 o de 2, pero no viene acá. Estos. Trae la patilla o prensatela, que es para pegarlo. Esta parte se pega a la máquina y por aquí va pasando ya la tela
con el aparatito pegado. Muy bonito. Trae una cajita con alfileres pequeñitos. Debo decir que no veo ese tamaño de alfiler desde que estaba en la escuela que mi abuela utilizaba. No es que sea costurera, pero de un momento a otro se le ocurrió hacer algo mínimo. Viene 50. Vienen estos pines, super cute, que se utiliza para, digamos, unir esto en vez de un alfiler. Vienen cuatro, azul, verde, amarillo y rojo, como los aparatitos. Y por último viene un punzón. Es así. Y el otro, que ya se me dañó la cajita a un lado, son estos prensatelas. Y que no se me vaya a mover porque ya me pasó que por el avión se movieron, así que los arreglé y luego los llevé a mi clase y también movieron. Así que hace 2 días lo acomodé y no quiero que se vaya a mover porque hay muchos que son súper parecidos y lo único es el tamaño, la diferencia. Para hacer un vivo para o el ruedo de un individual, digamos, navideño y es el milímetro lo que cambia. Por ejemplo, como pueden ver, aquí viene el mismo que mostré para los vivos. Viene el de ojal, que ya lo tengo. Viene este, que es de zipper, que ya lo tengo. Mi máquina tiene el normal, que es el universal. Y trae uno de botones, que lo viene acá. Esto que ven acá es un enhebrador de aguja. Mi favorito para bordar la máquina. Viene para hacer quilting, este para cuero. Este también es para cuero, tiene un ruedito. Voy a mostrarlo así. Son 62 prensatelas. Es que te lo muevo mucho. Y aquí se me rompió. Le puse tape transparente por detrás, pero voy a tener que ponértelo por delante. Los nombres vienen en inglés. No todos sé para qué funciona, pero pues se buscan en YouTube y aparecen. Este que ven acá es para surcir. Para no tener que hacerlo una mano, sino que automáticamente surce. Ese es el de bordar, el de ojales, el del vivo. Por acá estaba el universal, no me acuerdo cuál era. Hay este, que también es para zipper, invisible, pero en vez de tener dos cuadritos, solamente tiene uno. Bueno, y estos fueron mis obsequios en Navidad. Ahora voy con compras que he hecho. Primero compré esta cajita. Es una caja rectángulo. Tiene tapita para colocar las máquinas. La plana ya está en su cajita, es la que utilizo para llevar a mis clases. La agarro en la parte de abajo con más facilidad, por si en algún momento llueve, no mojarla. Y no llevarla siempre en la manigueta, ya que la he pegado más de una vez en el coche. Y esto es para la overlock, que puede que tal vez por el arco no cierre su totalidad, pero no importa, igual. No es para llevarla a ningún lado, sino para evitar el polvo,
porque siempre tengo la ventana abierta o otra cosa. Está muy bonito. Son de como de una tienda de quequitos, la decoración. Compré dos bolsas de relleno. Cada una me costó 2000 y algo, o sea, un poco más de $5. Pensé que con una no me iba a alcanzar, pero igual dije, no, prefiero mejor. Aunque me puede que me alcance, como puede que más bien sobre mucho. Y miren, he rellenado solamente dos partes del cuerpo y he sobrado un montón y la otra está intacta. Es la que voy a utilizar para rellenar la corona. Y otras cositas más que ya les voy a contar. La siento que es súper barata para una bolsa tan, tan grande. Compré esto, que se parece a la parte de arriba de la máquina de reloj. Así. Entonces, por ejemplo, si voy a tejer con cono grande, mi máquina tiene unos palitos así pequeñitos y no soporta el peso del cono, así que tengo que colocarla en la mesa y comenzar a bailar. Así que se pondría el cono acá, pasa por acá como si fuera la overlock y ya pasa la máquina para durar. Aquí se pueden poner bobinas y acá también. Está bonito. Lo compré por internet. Me voy a ir por lo, no de cuál sea de costura, cuál sea de tejido, sino por lo que tengo aquí en la mano. Compré esta libreta. No es mi color preferido. De hecho, me gusta más el morado, pero no había. Es un rosado encendido, como fosforescente, y se ve rojo anaranjado, no sé. Es de esta marca, el líder. Es porque el viernes pasado empecé un curso en otra universidad que se llama Ucreativa y la clase, bueno, la materia se llama Introducción a la Moda. Así que la compré por si necesito hacer alguna nota. Aunque por el momento no lo he necesitado. Empezamos a ver la panorámica de la moda. O sea, vestimenta desde tiempo atrás. Rococó, barroco. Cómo hacían los cavernícolas las prendas con pieles de animales. Y si no, pues lo utilizaré para otra cosa. Telas, porque quiero dejar esta parte de último que nada más. Recuerda que la vez pasada en diciembre mostré este en un blog más, pues fui a comprar 2 metros para hacerme una igual a la pijama de Isabel. Así que aquí hay 2 metros, solo que como yo guardo las telas y restos de telas en gavetero, los meto en estas bolsitas para que no se ensucien. Es muy bonito, es negro con morado, tiene flores gris anaranjadas como un amarillo y sus calaveritas, catrinas, calacas, como digan, blancas. Hubiera preferido la que era blanca con morado, pero esa prefiero. Luego fui a comprar la tela para el enterizo azul e Isabela dio esta y me la pidió. De Mossori. Pero viene de ambas películas. La 1, que es donde está Boo. Y este que no me acuerdo cómo se llama, pero recuerdo la escena donde le dice peje lagarto. Y pues los chicos de la universidad. Debo decir que no es una de las películas que me agradan mucho. Isabela nunca la ha visto, pero le gustó la pijama, no sé por qué.
Y luego pasé por la pasmanería y vi esta tela. Y a ella le encanta el Disney. Así que se la compré. Esta y esta es un metro. Cuando yo le voy a hacer a ella las pijamas, le compré un metro. También compré una tela colombiana, licra colombiana, pero la estoy utilizando en una licra paraíso, así que pues no la tengo acá. ¿Qué más? Fieltro. Como les dije anteriormente, quiero empezar con la decoración navideña y empecé a ver, a buscar videos de cositas de decoración navideña y me salió trabajo en fieltro. Tengo desde los 12 años o 10 que no trabajo con fieltro y yo tengo 27. Hace ya bastante. Y me salió la chica con una esfera de cara de señora Claus, de Santa Claus, un pingüino. No lo veo muy navideño, pero tiene que ver con parte de invierno, así que pues lo tomé. La caza de jengibre, el reno Rodolfo y el muñeco de jengibre. Son seis. Y dije, oh, pues qué bonito sería decorar este año el árbol de Navidad. Con solamente esferas hechas a mano de fieltro. Así que fui a comprar fieltro. Por el momento quiero hacer solamente a Santa Claus y la señora Claus, a ver si no soy un desastre con el fieltro. Y compré. Iba solamente por la señora Claus, ¿no? Entonces era. El rojo del cuellito, el blanco para el cabello y este colorcito dorado para la cara. Pero dije, bueno, pues Santa Claus es el mismo. Y después vi el negro, entonces yo dije, pues el negro para el pingüino, el anaranjado para el pico. Y después dije, no, pues el marrón para el reno y el beige para el reno y los cantitos de jengibre. Todas son medio metro, excepto esta y esta, que no vendían medio metro, solo un metro o un cuadro. Así que compré un cuadro, dos cuadros de cada uno. Porque para el pingüino, si quiero hacerle diferente esto. Está muy bonito. A ver qué tal me va. A ver si mañana me sobra tiempo y puedo recortar la tela. Ya tengo los patrones impresos y recortados. Se me cayó un ganchillo y van a escuchar. No te lo voy a estar tocando porque no me quiero agachar. Ese día, voy a quitar esto acá, que fui, necesitaba para pijamas y para licras, así que compré 3 metros de 3 centímetros de elástico. Compré el hilo color durazno o parecido para la cara porque no tengo. Por ejemplo, aquí está mi colección de hilos. Esta. Y la marca que siempre utilizo está ahí. Ah, no. Mentira, acá me falta una caja más grande que es de esta marca, Door Tag. Ahí está toda la colección, pero no tenía estos colores. O sea, no me había llamado la atención. Así que compré el color dorado para la cara y el anaranjado para el piquito del pingüino. Compré este rencilla, o no sé cómo le dirán. Compré 2 metros para el moñito de la señora Claus. Donde está aquí el moñito, pues esto quedaría así.
Hay algunas cosas que se pegan con silicón caliente y otras con a mano, o se pega con silicón y luego se le pasa a mano la costura para que quede mejor. Estoy pensando en utilizar el silicón caliente. Me quemé haciéndole a Isabela unos pompones. Esto para practicar para el 15 de septiembre, porque todavía no le dan los que van a ocupar. Así que era con papel china y había que pegarlos con una paleta para que tuvieran donde agarrarlos. Y tenía que forrarlo con una cinta. Así que ocupaba silicón caliente. Pero la parte donde está la cinta, quedaba muy, la paleta quedaba muy grande. Así que hice, le puse silicón y comencé a doblar así la cinta para que se ajustara y me quemé. Eso fue el domingo de la noche. Y el día de hoy amaneció así, horrible. Bueno, compré 2 metros de este hilo de 1 milímetro, porque es donde van agarradas las esferitas. La señora utiliza de 2, aunque ella recomienda utilizar 1, 1 milímetro, que si no encuentras de 1, pues de 2. Y compré estos 3 botones. Este es para el cuello de la señora Claus y estos 2 pequeñitos van a ser para los aretes. Compré 2 de los pequeños y 1 de los grandes a ver qué tal me sale, aparte de que estos no los vendían por paquete, solo por separado. Y no encontraba los ojitos que son para microbis, porque la muchacha agarró el ojito, le cortó la parte que va metida en el tejido, o sea, solamente la parte negra, y lo pegó con silicón y no lo encontraba. Entonces pensé, tengo que hacerlo de fieltro, pero yo no quiero que queden los ojos así como de muñeca. Así que fui a otra pasamanería donde había comprado el ganchillo azul y conseguí estos, pero no como los que quería. Pero compré 4, 6, 8, 10, 12, estoy confundida, creo que viene uno de más, porque yo pedí. No recuerdo si fue 4 parejitas o 2 de cada tamaño. Los grandes van a ser para el reno y los pequeños para los demás. Y ese día compré 2 metros de cordón chino para hacerle a Isabela una pulsera roja y pues volver a mi tiempo de macramé. A ver qué tal. Aparte de ello, estaba viendo los hilos que nunca he comprado. Yo lo conozco como hilo guatemalteco, pero la muchacha me dijo que se llamaba hilo primor. 100% acrílico, 50 gramos. Tiene las recomendaciones del tratado del material, pero no la aguja. Yo diría que es como 2, 2 y medio, máximo 3. Pero aquí dice nada más hilo y ahora que es el nombre de la pasamanería. Y compré estos. Quiero aclarar que no lo compré por Barbie. Me encanta Barbie. Soy coleccionista de Barbie. Barbie y Bratz, bueno, cuando salía. Y las Maisie. Pero estaba viendo los hilos y los colores que habían me gustado absolutamente. Y vi este. Dije, qué bonito. Lo voy a probar. A ver qué tal. Puede que me haga un chal nada más para utilizar con una blusa negra. Ahí se ve rosado fosforescente, pero no, es fucsia. De verdad. Y no es por Barbie. No es por Barbie porque eso es lo que la gente piensa. No sé,
siento un poquito brusco, tal vez por el tinte, pero a la vez suave. No, no sé cómo explicarlo realmente. Suave y a la vez duro. Bueno, voy con esta parte. A ver que no se me caiga. Fui a la capital a principio de año por mi antígeno, o sea, la vacuna que utilizo semanalmente por mis alergias. Y vi esto en una tienda. Son hilos para bordar a máquina, metálicos. Están preciosos. Pero no los quiero para bordar a máquina. Quiero probar a ver qué tal me va hacerlo en tejido, encaje. Está muy bonito. Obviamente ya los abrí. Y por cierto, el rosado hice un enredo fatal. Así que tengo que sentarme a acomodarlo. Uy, Dios, siento que algo se me metió en el ojo. Pasó una señora. Ah, bueno, no, primero voy con lo de arriba porque las coloqué así para que no. Te voy a partir. Vi un video japonés de cómo decorar unas. Nosotros decimos cucarachas, pero son las prensas normales. No conseguí el mismo tamaño que la señora que era todo ovalado, sino que sí. Y quiero ver si se lo puedo decorar a esa vela. O por lo menos pegarle una flor o algo a cadetera o tejido. Luego pasó una señora vendiendo unas agujas. Traía esas agujas, otras más grandes acá que mi abuela las sacó. Este enhebrador que realmente no sirve para nada porque rápido se le arranca. Y esas agujas que no sé para qué sirven. Creo que esta es de cuero, porque sí la utilizaba cuando estaba en el colegio. Sí, es de cuero. Y me dijo que me las dejara porque a ella no le van a servir para nada. Así que acá las tengo. Compré este hilo de algodón del número 8, 10 gramos. Acá le decimos filosea. Compré beige y compré verde pensando en hacer algo navideño porque tengo rojo. Entonces dije, bueno, pero reno. O sea, vi esferas navideñas tejidas y dije, pues puedo hacerlo con hilo más pequeño, algo más pequeño. Así que compré 1 euro y tengo 3 rojos acá en la casa, de la misma marca. Este es el GT Gold 3. 3. Gold 3. Más o menos. Me confundí, creí que era el de la Madame Tricot, pero no. Es ese. Claro, eso fue antes de que viera los videos de fieltro. Y he estado encantada porque no solamente esfera, portacubiertos, almohadones, individuales, colgantes de puerta para sostener las cortinas. Bueno, cosas bellísimas. Voy a jalar esto. Oh, sí. Que no salga ahí. Compré por internet estos talloncitos. Para hilar. Este es mi preferido. Son 7. Voy a sacar estos y meter estos. Están preciosos. Tengo que volver a practicar con el uso. Hace bastante que no lo toco. Pedí estos hilos también de costura y matizados. Obviamente no los quiero para coser, sino para tejer, porque no sé con qué tela los usaría. Bueno, tal vez este lo usaría para
Para la tela está el de Mosaic, que es así parecido a los colores, pero están muy bonitos. Y lo gracioso fue que no soy de vestirme así tan colorida. O sea, me gustan las cosas de colores, de acomodarlo todo por colores. Por ejemplo, pueden ver este set con hilos, como van. Pueden ver acá, está acomodado por colores ese y arriba. Pero no soy de vestirme de arcoíris. Me gusta acomodar de arcoíris, pero no. Está muy bonito, este me encanta. Vende trae estos pomponeras, vienen cuatro tamaños diferentes. Primero va este, que es el grande, luego este celeste, después el amarillo y este rosado. No los he utilizado, de hecho estaba deseando grabar este video para poder guardar todo y terminar de acomodar el estudio, pero está muy bonito. Lo gracioso fue que yo lo pedí hace rato, febrero, marzo, por ahí, varias cosas. Y hace poco, de un hilo que había comprado, también por internet, se me soltó un poquito. O sea, como cuando compras la madejita, así, se te zafa, y no encontraba la punta. Así que comencé a buscar por la parte de adentro y tampoco, se me hizo un desastre. Y no tengo viadora. Acá no he visto. Así que le dije a mi tía, ahora que viene en septiembre, que me traje una viadora. Viene con su paraguas. Y elegí uno que era como un kit de $35, más o menos. Ocupaba los ganchillos ergonómicos y no los he comprado. Así que esa viadora trae unos ganchillos ergonómicos, los más gruesitos de 2 a 6, creo, 6 y medio. Y después los que son como de 1.5, más o menos los pequeños de encaje, sí, son de plástico. Pero trae pompones también. También pedí por internet estas prensillas. La eché de esta bolsa porque venía totalmente así la bolsita del paquete en el correo. Son iguales a las que puse antes. Compré esto, que es alfileres. Son 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 12 cositas de alfileres. Y yo siempre ando comprando alfileres. Bueno, primero, aquí tengo varios, pero hay algunos que ya se le perdió la punta. Entonces tengo que irlos botando. Otros tengo mi bolso de clases. Y para hacer crochet irlandés, pues, ocupas o encaje de bolitas. Me salió súper barato. También compré alfileres japoneses. O sea, no tiene cabecilla grande. A ver si no me pincho. Estos son los que se utilizan para hacer encaje de bolillo. Compré 6 botones grandes, negros, que ocupaba para un abrigo. Fui a Alajuela y pasé a De Perlas. Es una tienda, solamente venden abalorios. Y compré esta tirita de abalorios. Muy bonita, a 1000 colores. $2, un poco más. Está como 551. Yo les había mostrado de los hilos Omega, que es el mismo que el café.
Tenía uno rojo, no pude conseguir otro, y uno morado, que tampoco lo pude conseguir. Y de casualidad pasé por la pasamanería y tenía estos. Así que compré uno y uno. Es Omega Nylon número 3, 180 metros. Voy a colocarlo acá porque ya no tengo dónde colocarlo. Y compré blanco que no había y lo trajeron también. Todos tienen metálico. Luego vi estos morados, pero es de esta marca. Igual, nylon. No dice cuántos metros. No, solo dice que es hecho en China. Así que compré dos. Y compré dos rosados. La misma marca. Y he visto anaranjado, verde, celeste. Y no me acuerdo cuál más. Pero no he querido comprar porque tengo de esos colores en este otro. A ver. Había comprado. Es que. No me acuerdo cuál. Quiero ver si es la misma. Había comprado esas agujas y esas que se me zafaron de acá. A ver si las veis. Uy, se quiere zafar. Estas son para coser muñecos, pero miro que me importaba era largo. Aquí no se consiguen las lanzaderas, que es para hacer frigolité, pero lo que ocupas es una aguja que sea larga. Así que decidí comprar estas y son de diferente grosor. Esta es más gruesa y esta más delgada. Y obviamente un poco más pequeña. Yo recordaba que había comprado estas agujas, pero tenía la idea de que podía hacer como. No sé, que las había visto y no las compré. Así que cuando fui a la pasamanería decidí comprar estas. Y no sé por qué me dio por revisar la mesa y tenía una bolsa con telas que había comprado con las agujas. O sea, tengo dos de estos pequeñitos. Pero no importa. También compré. Es que no me acuerdo. Si era. No, estos son para punta en cruz. No sé por qué creí que era para coser algo. Para punta en cruz. 26. 24, 22. No me acuerdo realmente. No me acuerdo qué numeración es. También compré esta, que delgada. Necesito comprar la otra. Es para la máquina de coser, doble punta. No tengo la máquina cover y realmente no me interesa comprarla porque es para hacer un ruedo con aguja doble cuando utilizas tela elástica, con la firme no. Así que compré esta para hacerlo con la plana. Ay, Dios. Acá está. Y estos son los broches que dije del video anterior. Y solo lo meten así. Son los que se utilizan
En algunas ocasiones para braceletes de solamente encaje. Y por último, de esta cajita, compré estas agujas. Que son las agujas para el bordado Lunevi. Estas las pedí el año pasado. Oh, se les zafó una, pero cada una trae tres diferentes. El bordado Lunevi es del bordado francés, que guarda centul. Para hacer esas, esos tul bordados que utilizan para alta costura. Muy, muy bonito. Pedí también por internet una cinta métrica, que era un cuadrito. Entonces tú jalas la cinta, pero la dejé en otro bolso. Compré estas agujas de sastre. Y debo decir que son una maravilla. Miden 10 pulgadas y media. Ay, no. Ahora al revés. Y compré el cúter de 28 milímetros. Yo tengo el de 45, creo. Muy bonito. Esto, los vellones, la pomponera, la cosita de agarrar las pincitas, los hilos, y no me acuerdo qué más, lo pedí todo junto y llevo súper rápido. Siempre duran como mes y medio, 2 meses en llegar, y como cambiaron de compañía, llevo súper rápido. Bueno, un mes. Ahora sí, para las decoraciones navideñas compré otro de mis favoritos porque ya tenía uno, entonces dos. Al igual que el verde tengo dos. Yo trato de tener como dos de cada color. Y como yo voy al centro, o sea, subo pero no por la parte donde están las pasamanerías. Entonces cuando voy a ponerme el antígeno, que voy cerca, aprovecho para ir. Para las decoraciones navideñas, compré este porque ya tengo blanco, tengo verde, rojo, negro, así que decidí comprar este. Es la Star. Ah, no, mira, pues sí es la misma. Yo no sé por qué creí que era la Dora. No, sí, es la misma. Ve, acá dice número 3, que se utilice de 3 y medio a 4 agujas o ganchillo de 3 y medio. Y son 328 yardas, 300 metros en 100 gramos. Ay, no me acuerdo si esa era el 3 o era la 4. No me acuerdo. Así que lo compré para hacer la cara del reno. Compré estas dos esta me gustó, es la Star Lurex. Ya la tenía, bueno, ya la había comprado en gris, entonces la compré en rojo, que tiene estos brillitos, porque quiero hacerle a Isabela para el 25, era para el 24, pero creo que este año no voy a salir el 24 de diciembre. Creo que de ahora en adelante mi tradición va a ser ver películas. Si mi madre no está y tiene que trabajar, vivo a 3 horas de ella, pues hacer una cena con Isabela y mi abuela, y el resto de la noche pues colocarme una pijama. Así que mi tradición va a ser hacer pijamas navideñas todos los años, perdón, pero ay, esta alergia me tiene mal. Y y utilizarla 24 y otro el 25 y ver películas navideñas. Entonces no tengo nada planeado. Y como número 2, después de todos los animales que tenía, me quedé solamente con mi gata de 9 años, va a cumplir 9 años, y mi chihuahua que cumplió 11, y tengo una tortuga de 2 años, así, una pavo real.
Y mágicamente mi gata quedó embarazada porque tiene casi 8 años. En noviembre se va a cumplir 8 años de que la castré. Ella tuvo su primera camada, nacieron en agosto, los regalamos en octubre y en noviembre la castré. Y comenzó con que no quería comer la semana antepasada. Y la semana pasada ya estaba gordita, no quería que la tocara. Después de un día para otro, ya quería que la tocara y está, o sea, súper gorda. Debe tener como 1 mes y medio. No nos explicamos por qué si la castración falló, porque no fue rápido que quedó embarazada. Bueno, yo solo 5 años. Y los gatos no han parado de venir en 9 años que ella tiene. Así que es probable que nazcan a finales de agosto, principios de septiembre. Y aunque tengan 2 meses de nacido, pues no los voy a regalar hasta después de enero. Así que es probable que también pasemos el 24 cuidando bebés. Porque llegan muchos gatos y me da miedo que les haga algo. Y pues tampoco me gusta tener la casa llena de animales. Así que, pues no sé, pero si no para el 25, que eso es muy seguro que viene mi familia y la madrina de Isabela, compré esto. Quiero hacerle juego que sería capita. Voy a quitarme el cabello para que vea mejor. Una capita normal, pero no que te lo metes toda, sino para amarrar acá. Roja a crochet y en la parte de abajo para asimilar, que es asimilar, bueno, para fingir, porque ya no sé cuál es la palabra, para fingir que es peluche, compré este material que nunca en mi vida lo había comprado y es delicioso. Me lo pasaría por el rostro, pero se llena de maquillaje. Es precioso, es la marca Cherils. Dice que se utiliza la aguja de 10 milímetros para tricot, punto. Pero obviamente utilizaría una aguja de crochet más pequeña. No sé. Entonces, esto va a ser para la orilla. Estoy pensando, la señora a la que vi la idea, tenía un listón de pasacintas, pero estoy pensando en hacer una cadena de crochet o un cordón o algo y hacerle los pompones con este material para que quede más navideño, más bonito. Luego a juego va a ir un gorrito de Santa Claus rojo y esta parte de abajo como de peluche. Y por último, lleva la naguita roja y el bordecito blanco. Lo que no sé es, dependiendo de la hora, si le voy a poner una blusa. Como era para el 24, yo tenía pensado una cena en un lugar abierto, frío, y va a hacer una blusa manga larga blanca. Pero como va a ser para el 25 probablemente, y va a estar haciendo calor, estaba pensando en hacerle la... Le llaman poleritas, creo, no sé, como una blusita con botoncitos adelante. Igual, el mismo material. Y este yo creo que no lo llevaría porque ya sería mucho, muy cargado. Que aparte de la blusa, la capa también. No sé, tengo que pensarlo, pero están preciosos. Me encanta. Madre mía, la que me espera mañana de ordenar acá, ¿eh? Que ya hice un desastre en este lado y otro por acá. Yo había comprado esta Lurex. Es la misma que la roja que acabo de mostrar. Porque tenía pensado hacer una blusa fucsia, pero no sé si en tejido o en costura. Obviamente iría por piezas y coser a mano por el tipo de escote que quiero hacer. La idea era hacerlo en agua de corte y confección como de licra. Una en agua de vestir gris.
hacerle una chaquetita como saquito con este gris, y el bolso iría rosado fucsia, igual como el café que dije, pero en ese caso sería con el nylon. Bueno, no sé si ponerle alguna punta. No es algo que tenga en mente en este momento, pero vi el hilo y lo compré. Compré hilo favorito. ¿Ves? Para acumular compras y no sacarlas, no me doy cuenta que tengo rojo y compré rojo pensando que lo tenía y pues acá está. Pero no importa, igual me iba a faltar. Así que compré esta para el chal o para seguir. Bueno, supuse que la iba a ocupar para algo de Mario, pero ya veo que no. Pero para seguir con el chal y decoración navideña. Acrílico. Casi todo es acrílico. Compré una Lurex color beige que me encantó. ¿Para qué? No sé, pero la compré beige. Está preciosa. Y tiene doradito. Compré favorito, que se le arrancó aquí porque tiene la maña de pegar la etiqueta y yo la abrí. Café para el chal. Igual me va a sobrar del Mario, entonces creo que lo voy a utilizar para alguna decoración navideña que tenga que ver con el verano. A ver si me alcanza. Porque he visto tantas cosas que quiero hacer que, bueno, la lista es larga. Creo que voy a dejar todo lo que estoy tejiendo de prendas en stop y voy a encargarme solamente de decoración navideña. O tal vez, yo qué sé, si estoy haciendo algo de Navidad de fieltro o en corte y confección, pues puedo tejer algo de ello. Compré esta wall de la Madame Tricot también, por eso les digo que tiene subcategorías. Esta es acrílico, supongo, porque no dice. Sí, yo creo que es acrílico, porque la única que tiene acrílico con algodón es la coto. Y tiene 49 de algodón y 51 de acrílico. Entonces, sí, este es acrílico. Sí, es la Coron Cat. Estoy enredada por el algodón de azúcar que se come mi hija. Ya iba a decir que se llamaba así el hilo. La Coron, que es, sí, un algodón. Esta es igual que la otra, solo que es más delgada. Otra vez. Igual que la roja. Solo que, como es más delgada, esta es la Walde y la otra es la Lurex. Compré el hilo Dora acrílico. Ya había comprado de este hilo, pero había comprado celeste y negro, que mostré en los Vlogmas, así que compré este amarillo. ¿Ves? Se me abren las etiquetas. No sé por qué vienen tan flojas, entonces en la pasamanería lo sujeta. Igual, llamada Tricot, pero esta es más delgada que la Star, entonces se llama Dora. Para una blusa amarilla, porque hubo un momento en el que me aloqué con azul rey, azul real con amarillo. Y la combinación es preciosa. De hecho, por eso fue que compré esos abalones azul rey. Cada uno trae 50 gramos. Ah, no, mentira. Esos traen 100. Los que traen 50 son los favoritos. Compré esta igual de la Madame Tricot, pero esta se llama Cristal. Y compré este color porque nunca lo he tejido. Me encanta. Viene doble hebra. Es doble hebra, así que tengo dos opciones. O trabajo los 100 gramos con doble hebra.
O cuando me traiga la ovilladora, pues lo separo para trabajar con una aguja de 2 milímetros, 2 y medio, y ya tendría los 200 gramos. Me gusta mucho trabajar con hilos delgados, así que es probable que lo divida, como puede que no, no sé, la verdad. Yo sé que tejer con doble hebra o una aguja gruesa o una hebra gruesa es más rápido, pero no me importa el tiempo realmente, mientras que lo disfrute o sea algo que me gusta mucho. Lo compré porque nunca lo he utilizado, así que no sé si voy a utilizar las dos hebras o una. No sé, ya veremos qué hacemos. Esta es 100 gramos con 450 metros, 492 yardas. Y por último, son unos hilos que compré por internet y sí, son chinos. Quiero probarlos, a ver qué tal. Les había mostrado uno de los videos que había comprado este mohair, porque es mohair. Lo voy a abrir. Ven el pelito de uno celeste, así que me voy a traer otro porque mi idea es combinarlo con el algodón de la marca Moon de color celeste. Yo creí que iba a ser de color azul y no, sale celeste. Así que me voy a traer este, son 25 gramos la madeja. Está súper suave, súper rico. Nunca he trabajado con mohair puro. Vamos a ver qué tal me va. Y como soy súper alérgica, cuando he trabajado una fibra, que sea un hilo que tiene un poquito de mohair, me ha provocado una alergia horrible. Mandé a traer del mismo, pero en azul marino. Se ve negro, pero es azul marino. Es azul marino. Voy a traer dos porque como duran tanto el envío, o un mes, y no quisiera estar tejiendo para que al final me toque esperar otro mes y medio que llegue. Así que pedí dos. Y pedí para Navidad, este fue mi regalo, otro regalo y no me acuerdo qué más, pero no era de tejido. Pedí igual, mohair blanco. Y por último, los que más me ha gustado, estas dos madejas de 50 gramos de mohair. Lo voy a sacar un poquito, súper delgada. Tiene mohair y tiene una hebra metálica. Súper suave. Y es de esta marca. Estas fotos es esta. Está el chino o coreano o japonés, no sé. Pero bueno, estos han sido todas mis compras. Espero no tener que acumular más. Y la próxima vez no tener que hacer dos videos que cada uno es una hora porque realmente llevo más de 59 minutos. Va a ser una hora, de hecho. Solamente en compras. Así que espero que no haya ninguna situación que no pueda grabar, que algo suceda. Espero estar un poco más activa en el canal. Pronto comenzar con
los tutoriales y los videos de asesoría, aparte de hacer a mes o cada 2 semanas un podcast mostrando lo que he hecho y lo que estoy haciendo. Así que, como dije en el primer video, muchísimas gracias a los que han estado conmigo durante estos 6 años y medio. Que han estado ahí esperando a que suba video, aunque no siempre, no muy seguido como ahora. Así que muchísimas gracias por ver el video y los espero en un próximo video. Así que hasta pronto.